Como les informé anteriormente, esta mañana, en horas bien tempranas, los estudiantes salieron a protestar frente a la universidad y, ellos estaban apostados a la orilla de la vía. Sí habían puesto algunas barricadas, pero no impidieron el paso de los vehículos. Sin embargo, los efectivos policiales se hicieron presentes más tarde y arremetieron contra los estudiantes, inclusive lanzaron bombas lacrimógenas dentro de la institución por supuesto, lanzaron perdigones. Hubo varios heridos, en este caso hubo dos heridos con perdigones y varios estudiantes que, bueno, que en la... En las carreras salieron heridos, se cayeron y bueno, tuvieron moretones y contusiones en la cara. Por supuesto, la manifestación posteriormente fue repelida. Los estudiantes se metieron dentro de la universidad y la policía se quedó afuera y no permitían ni entrar ni salir a ninguna persona al recinto universitario. ¿Cuál es el ánimo específicamente ahorita en la comunidad estudiantil allí en la Universidad Santa María? ¿Están pensando hacer otro tipo de acciones? ¿Están en etapa reflexiva? ¿Cuál es el ánimo que impera en la población estudiantil allá en estos momentos? Bueno, ahorita en realidad está la situación bastante tranquila porque, bueno, como es mediodía, muchos estudiantes no han comenzado clases otra vez en el turno de hora de la tarde. Sin embargo, bueno, la mayoría está bastante molesto, se sienten quizás un poco defraudados porque en realidad consideran que las acciones que se han tomado o que ha tomado el gobierno en este sentido no son las adecuadas, ¿no? Decirte que tengan alguna planificación para horas de la tarde y de la noche, no tengo información. Ellos me imagino que en la tarde se pondrán de acuerdo. Sí sé que va a haber una concentración, pero fuera de la universidad, quizás por lechería, no sé exactamente el sitio, pero dentro de la universidad no hay ahorita gran número de estudiantes, ¿no? Nosotros el turno de la tarde es un poco tranquilo, realmente no hay tanta afluencia de estudiantes. Esperemos que en la noche, bueno, entre todas las cosas, aun cuando hay un número bastante mayor de estudiantes, las cosas estén tranquilas, pues normales. Sin embargo, creo que, bueno, que la situación está bastante tensa no solo en la universidad, sino en lo que es el Estado e inclusive en el país. Entonces, cualquier cosa puede ser detonante en cualquier momento, pues. Hacemos entonces a...